Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Juan Bosco, presbítero, el cual después de una niñez dura fue ordenado sacerdote y en la ciudad de Turín se dedicó esforzadamente a la formación de los adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y con la ayuda de Santa María Domenica Mazzarello, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a la juventud e instruirles en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, voló al cielo en este día y la misma ciudad de Turín, en Italia, en 1888. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, una nube ingente de espectadores nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y ahora está sentado a la derecha del Padre. Recordad que soportó la oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, ante él se postrarán las cenizas de la tumba, ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, cantarán su justicia al pueblo que ha de nacer.
todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llama Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado con esto toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Estaba todavía hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañan nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿qué estrépito y qué lloro son estos? La niña no está muerta, sino dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita kumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y se echó a andar. Tenía 12 años, y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En este pasaje del Evangelio, encontramos a Jesús rodeado de muchas personas. Mientras camina hacia la casa de Jairo para curar a su hija, y que entre tantas personas, pues todos le apretujaban, esto parecería como el autobús a veces en Barcelona, o el metro, que hay mucha gente ahí dentro. Pero hay alguien que le toca, como los demás, de una manera diferente. Esta persona que le toca así, de esta manera diferente, queda curada. A veces me pregunto, nosotros también tenemos no solamente la oportunidad de tocar a Jesús, sino mucho más, de recibirle en nuestro interior,
en la Sagrada Comunión. ¿Y cuántas veces, pues, a lo mejor, no lo sé, porque esto es algo secreto que sabéis vosotros, pues le tocamos, lo recibimos y nos quedamos tal cual? Porque no le tocamos, no lo recibimos con devoción, como esa mujer. Le recibimos por rutina. Luego nos marchamos corriendo cuando se acaba la misa. ¡Chuf! Todo el mundo fuera. Tenemos otras cosas que hacer. Hemos comulgado, estamos bien, sentimos bien. Pero no hemos tenido un contacto fuerte con el Señor. Esta mujer tuvo esta suerte y la tenemos también nosotros, mucho más que ella. Entonces, hermanos, que cuando recibamos la Sagrada Comunión, toquemos al Señor, lo toquemos con fe de verdad. Y luego también, hoy en este día de San Juan Bosco, pues San Juan Bosco tocó también a los niños. Y les tocó fuertemente. Les tocó por fuera, les ayudó a ser más educados, más hombres. Y les tocó por dentro. Pues hermanos, también en esta comunión recibimos a Jesucristo, pero Jesús también está en los muchachos pobres que hay en nuestra ciudad, que son muchísimos. Son ricos exteriormente, pero por dentro hay mucha miseria, hay mucha pobreza. Que nos compadezcamos de verdad, y ante esos niños y jóvenes que tengamos alrededor, pues también quise que vayamos a su interior y les acerquemos a Dios. Celebrando hoy la memoria de San Juan Bosco, presentemos a Dios Padre nuestras oraciones y súplicas en favor de todos los hombres, por todos los que en la Iglesia tienen la misión de enseñar, para que sean colmados de la sabiduría y de la luz del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por los educadores, los maestros y los profesores, para que den a sus alumnos una formación humana y cristiana integral, roguemos al Señor. Por los escritores y por todos los que enseñan a través de los varios medios de comunicación social, para que sirvan en todo momento a la verdad, a la justicia y al verdadero bien de los hombres, roguemos al Señor. Por los enfermos y por todos los que sufren, para que sean confortados con la solidaridad generosa de los hermanos, roguemos al Señor. Y finalmente por nosotros, para que seamos testigos de humanidad y fraternidad en nuestras relaciones y convivencia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo santo en la conmemoración de San Juan y concédenos, por la participación en este misterio, dar testimonio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Bosco, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dice el Señor. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Señor, que este sagrado banquete nos dé fuerza para que, siguiendo el ejemplo de los santos, llevemos en el corazón y manifestemos en la práctica el amor a los demás y la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.